Bienvenidos a Rumbo a París 2024, aquí estaba Carmen Cecilia Suero y seguimos con nuestro recuento, los atletas que ya están clasificados para los próximos Juegos Olímpicos. Estuvimos por Taekwondo, Cecilia, cuéntame un poco de lo que pudimos conversar con nuestros atletas. Así es, aquí estuvimos conversando con Bernardo Pie, que estos van a ser sus segundos Juegos Olímpicos, y con Madeline Rodríguez, un poco de todo lo que ha sido este proceso de clasificación. Pero antes de pasar a ellos, vamos a una pequeña cápsula de la vida deportiva de nuestros atletas hasta este momento. Bernardo Pie, atleta de taekwondo de 28 años de edad, ha creado un gran camino en su trayectoria como atleta desde sus inicios. Ha ganado 2 medallas en los Juegos Panamericanos en los años 2019 y 2023 y 4 medallas en los Campeonatos Panamericanos de Taekwondo entre los años 2014 y 2022. En el pasado 9 de abril ganó su boleto directo a París 2024 con su increíble participación en el Panamericano de Taekwondo celebrado en el país. Mira, realmente ha sido un trabajo arduo, un trabajo bastante extenso, una preparación bastante larga, donde tuvimos que abandonar el país por X cantidad de tiempo, preparación fuera del país, Europa, sacrificar temas familiares, universidad y muchísimo compromiso, y que al final de cuentas, pues hemos salido a hacer el trabajo que teníamos propuesto, que era la clasificación, venir de un proceso de Juegos Centroamericanos, Panamericanos, donde hemos tenido un ciclo exitoso, y creo que pues ese es el trabajo que esperábamos, finalizar por todo lo alto y obtener una clasificación más para aumentar el cupo de nuestra participación en lo que es los Juegos Olímpicos de París 2024. Es uno de los momentos más épicos que he vivido en el movimiento deportivo. Muy pocas veces pues nosotros como padres tenemos la oportunidad de que nuestra familia, nuestros hijos estén a la vanguardia de lo que nosotros hacemos a diario, y pues fue un momento emocionante, un momento que realmente marca mucho para mí, y pues me lo disfruté y me sentí súper orgulloso de que ella me estuviera brindando el apoyo, incluyendo a mi esposa también. Luisito conoce las mañas, las estrategias, conoce los movimientos, es un buen conocedor de lo que es el taekwondo, y pues cada momento él se lo vivía como si él estuviera en el tapiz también, y imagínate, es algo que tiene él entre la sangre, y eso no se puede ir de un momento a otro. Mira, no tengo claro o bien determinado el asunto de la ruta, pero sí tengo más o menos el concepto, según lo han contado los entrenadores, pero no sé si serían de manera oficial, pero sí tenemos una parada en México, donde tendríamos una buena preparación inicial, general. Luego de ahí, pues tenemos previsto supuestamente partir a Corea, a darle ya prácticamente término medio a nuestra preparación, y pues finalizar ya la preparación en España, donde estarán entrenando y dándose cita más de 10 equipos olímpicos que estarán en el mismo centro de alto rendimiento, donde estaremos finalizando el proceso. Esperemos que sea un proceso exitoso, igualmente como el que tuvimos previo al clasificatorio, para así llegar en las mejores condiciones a Juegos Olímpicos de París 2024. Y ahí pudimos conocer un poco más de cómo se siente Bernardo Pie de clasificar a París 2024, y ahora es el turno de Madeline Rodríguez, que en Tokio 2020 se quedó ahí de su clasificación y ahora pues la logra en París 2024. Adelante. Madeline Rodríguez es una atleta destacada en el taekwondo que ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023 en la prueba de equipo en Santiago de Chile. Comenzó su trayectoria desde muy joven, pasó a ser selección nacional en el 2015. Para el 2017 fue a los Juegos Bolivarianos y allí consiguió su primera medalla de oro. La atleta de los menos 67 kilogramos clasificó a los Juegos de París 2024 en el clasificatorio celebrado el 9 de abril en nuestro país. No hay palabra para describir cómo me sentí en ese momento cuando logré clasificar a mis primeros Juegos Olímpicos, pero me sentí feliz, orgullosa de todo el trabajo que ha llevado todo esto. Y feliz de que fue en mi país, que tenía a mi gente, a mi familia, a mi hija, a mi presidente de la federación,
mis compañeros apoyándome, ese calorcito mientras estaba en los combates, mis compañeros, los gritos, fue algo que siempre estará en mi corazón marcado. Yo digo que ese 9 de abril siempre estará marcado en mi corazón. Bueno, ese último combate con la chilena, que ella me quitó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos pasado. No estaba confiada, pero sabía que era un combate que venía de ganarme esos bolivarianos. Un combate que no estaba nerviosa, pero tampoco estaba de que no podía. En mi mente no estaba no podía. Dije, puedo, vamos a trabajar lo que hemos trabajado. Bueno, la preparación que tenemos ahora para los Juegos Olímpicos, según mis entrenadores, lo que me han dicho hasta ahora, es que estaremos saliendo la próxima semana hacia México. Estaremos 3 semanas por allá, luego iremos a Corea 2 semanas y luego que regresamos aquí para ir a los Juegos Olímpicos. Amigos, gracias por mantener la sintonía, todo un proceso, la clasificación de nuestros atletas, un poquito de presión. Los últimos 3 eventos de taekwondo se celebraron en el país, tanto el Panamericano de Taekwondo del año pasado, donde vimos por primera vez el TK3, que es la participación en grupo, también pudimos ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador, que se celebraron aquí en la República Dominicana, y el Panamericano, que se celebró este año clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Así es, Cecilia. Estuvimos conversando también con los entrenadores, tanto de Bernardo como de Madeline Rodríguez, y ellos nos explicaron un poco de cómo se están preparando los chicos ya de cara a los Juegos Olímpicos París 2024. Y también conversamos con ellos sobre esa nueva tecnología que se va a traer al país, también para prepararnos para lo que sería entonces ya los Juegos Centroamericanos del 2026, donde entonces se verá un antes y un después del taekwondo aquí en la República Dominicana. Adelante. Bueno, nosotros tuvimos un proceso riguroso de preparación, el cual empezó con una preparación aquí general, en el que tuvimos aquí participación en el país trabajando la parte física. Después nos trasladamos a probar los motores allá en Reno, Nevada, que ahí fue nuestra primera competencia previo a la clasificación. Después nos fuimos a Francia, hicimos una preparación de buen alto nivel conjunto con el equipo olímpico de Francia. De Francia fuimos a Bélgica, y ahí tuvimos nuestro segundo roce para probar cómo iban los chicos. Y ahí quedamos en España, en Valencia, que siempre en Mallorca, disculpa, que siempre que ahí es que nosotros hacemos la parte final de cada evento. Y de ahí nos dirigimos para acá, para venir a cumplir con la misión. O sea, no, nosotros ya tenemos un plan, ahora mismo ya tenemos un plan de nosotros hacer la parte general, la cual la queremos hacer en el Centro de Alto Rendimiento La Loma, San Luis Potosí, donde nosotros creemos que con la altura y con todo el complejo que tienen ellos podemos llegar a una forma óptima. De ahí entonces ya sería, queremos ir a Corea, hacer un poquito de contacto con ellos para allá. Un equipo coreano, un equipo muy bueno, élite, para nosotros ir entonces midiendo a ver cómo van los chicos. La parte prefinal la queremos hacer de nuevo allá en Palma de Mallorca, donde siempre la hacemos, y de ahí ya de cara a los Juegos Olímpicos. Bueno, la clasificación de Madeline para nosotros fue algo increíble en tema de todo el equipo y la dirección técnica y la federación. Madeline viene con nosotros desde el proceso de Río, y en el proceso de Tokio simplemente a 2 segundos se nos quedó de clasificar a Tokio. Pero todo pasa por algo y la vida nos dio otra oportunidad, y bueno, aquí estamos ahora preparándonos para París. La parte mental para mí es fundamental. En el ring y en el deporte creo que todos los atletas están preparados de igual manera. Lo que define si tú ganas o pierdes creo que es la parte mental. Por eso yo entiendo que
es la parte que más influye cuando tú estás en una competencia. La parte mental, el escenario, el momento, eso influye muchísimo. Entonces, estar preparado mentalmente para mí es sumamente importante. Amigos, gracias por mantener la sintonía. Muy interesante lo que tú mencionabas antes de ese proceso de la nueva tecnología agregada. Y taekwondo es uno de los deportes que más tecnología agrega y se ve paulatinamente. Cada año hacen cambios en la tecnología, en el sistema de arbitraje, logrando que sea más competitivo. Yo lo veo así, es tratando de que el deporte sea más competitivo. Yo creo que nuestros atletas, con todo lo que han hecho, todos estos campamentos, todos estos viajes y toda esta preparación, sin lugar a dudas le dará un buen resultado en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Así es, gracias por la sintonía semana a semana, conociendo un poco más de nuestros atletas que ya están clasificados para París 2024. Nos vemos en una próxima edición.